Ya. Bueno, buenas noches a todos. Ya claramente por la hora hay que resumir mucho más, pero ha sido re interesante poder escucharlo. También a gente que había visto en Twitter, que me lo imaginaba de otra manera. Y bueno, para empezar, con el nombre, lo asociaba como de juego a gimnasia, por decirlo. Nada que ver. Y el video este que lo hicimos durante todo nuestro proceso fue mucho más corto, más reciente. Todavía no sabemos, esperemos que se acabe o quizás siga, porque me hizo entender muchas cosas. Y el enfoque obviamente es contarlo de mi experiencia como... como más cronológico, donde salen todos los temas que han ido tocando para no ir profundizando en cada uno, pero la verdad que ahora, ya que los hablaron, se van reflejando cada vez y está súper bueno para cerrarlo. Así que poner este. Este es de un amigo llamado Alfredo Puyralí, también audiovisualista enamorado de Patagonia, que ha hecho altos proyectos. El sonido. Ah, no. No, sí, después tenemos. Ahí, era después. En otro ámbito de la información, se cumplió un año desde que miles de salones de construcción fueron arrojados a la costa de la isla de Chiloé, rebrote. Pues bien, según la organización Greenpeace, eso podría desgraciadamente repetirse en Arenas. ¿Usaban un puntero o sí, algo? Acá, acá, que no caché. Lo tiene. Ah, está ahí al lado. ¿Este? Sí. Ya. Ya. Bueno, ese explicaba un poco, fue un video que hicimos entre medio de muchas cosas, que todo lo que ustedes cuentan quizás fue por más años, más difícil, pero antes también tomó el proceso, esto empieza esta historia como en 16 de enero del 2019, más o menos, para nosotros, en que fue, a pesar de que... las explicaciones se van tejiendo desde antes y viendo el escenario ahora también de esta crisis de todo, que es el momento de aprovecharla para que se siga construyendo este tejido, pero nosotros buscando soluciones, que es lo que quiero como ir pasando, fuimos encontrando estas personas que llevan luchando mucho tiempo y que donde veíamos lo que fue diciendo Loreto, lo que hablaron antes Pedro Pablo en el fondo, de cómo es la... que no es como luchar en el fondo con otros, sino tratar de conversar para ver cómo miramos el futuro y cómo lo construimos de nuevo.
porque claramente no da el ambiente. Hay una emergencia climática, los recursos no son infinitos y tenemos que reinventarnos en el fondo, y ahí donde la solución es colectiva, es como la única que podría ser. Lo mismo que en este momento que nos hablan de la posibilidad de cambiar la constitución, pero uno le empieza a mirar si va a ser verdad, si no sé qué. Lo único garante en el tiempo de pase lo que pase son las agrupaciones ciudadanas, y que encuentros como este claramente trabajan, que era mi razón también de querer venir, para poder conocer a varios que hemos hablado mucho, pero nunca nos habíamos visto. Entonces, por eso también el nombre era enfocándolo así, pero también por el logro. Es la primera concesión que se caduca por una causa así, no como legalmente, que deja el precedente para mostrar, y también nos fue mostrando cómo funciona esta industria, los que no teníamos nada que saber, porque en esta zona no habían llegado todavía la industria tal cual para verla, y nuestro antecedente siempre era Chiloé, que también dejó un antecedente muy grande y muy triste. Entonces también era un poco más fácil, ya estaba como el trabajo de los de antes en el aire para empezar. Entonces acá, eso es Puerto Williams, también otro ejemplo, una comunidad pequeña, donde quizá todo se hace más simple en ese sentido, pero que llevándolo más macro requiere que nos empezamos a unir más y organizar, porque muchas de las cosas fue fácil en ese sentido. En la isla Navarino, que está al final del archipiélago de la Tierra del Fuego, y Navarino es chistoso porque nadie sabe bien el nombre, y el nombre viene de la guerra de Navarino o el encuentro que hay del Imperio Otomano, cuando los primeros viajes de Fitzroy, que es con 1820, viaja a los 1830, y le pusieron Navarino, porque se les ocurrió. Entonces tiene harto que ver con la historia, que es una historia que empieza 7000 años antes, con un pueblo canoero que también andaba desnudo, entendía el entorno, de hecho su cosmovisión y su forma, que por eso quise poner el video también que salía David, que no pudo venir, o alguien de la comunidad Yagán, porque es como el otro que habría sido como el que nos faltó un poco, por más que se ha tocado el tema de pies acá, de los pueblos originarios, el conocimiento ancestral que está del territorio, para aprovecharlo de otra manera, porque su cultura, de hecho, es bien avanzada en muchos otros conceptos quizá más culturales, o que para nuestra, la lógica que nos enseñaron, que fue lo que a mí me pasó al llegar allá también, es como decía, y me contaron mal la historia. Acá hay un pueblo que parte antes, y bueno, la isla se llama Hualalanuj, y ese es los dos puntos importantes de este lugar que lo hacen como tan clave para decir cómo se va a instalar una industria salmonera, que es una de las industrias que se ha visto ejemplo del modelo extractivo, que quizá por desconocimiento antes, pero con leyes viejas, que fue lo que fuimos entendiendo ahora, que siguen vigentes, que es lo que nos contaba muy bien, que siguen cosas absurdas funcionando, que fue lo mismo que cualquier ciudadano podía entender que no era lógico, se fue a instalar allá, y que a la vez es una reserva de la biosfera. Zona de desarrollo indígena, pero fue declarada después, y también en el medio del proceso ya estaba por declararse, ya es declarada SOIT, zona de interés turístico, que es la otra industria que podría hacerle peso o podría desarrollarse más, y podrían haber otras que quizás tenemos que inventar para que puedan dar el peso de darnos el desarrollo que se requiere, aunque tenemos que empezar a entender el desarrollo de otra manera, que es como eso. Entonces ahí está, porque es reserva de la biosfera del Cabo de Hornos, que va hablando principalmente porque es un lugar único en el fondo por la latitud en la que está, que son los últimos bosques que hay antes de llegar a la Antártica, y que en toda la latitud no hay ninguna otra ciudad. Entonces, por ejemplo, se ha declarado que son las aguas más puras, el aire más puro, que hicieron estudio acá también de la Universidad de Magallanes, ligado a la Universidad en Estados Unidos. Y por eso lo hace un laboratorio natural. ¿Por qué? Porque en la misma latitud no hay otra ciudad, entonces por los vientos y las nubes no se transporta en el fondo ningún tipo de contaminación en ese sentido. Y a la vez que tiene una biodiversidad enorme de lo que son líquenes, hepáticas y musgos, pero también en el mar. Hay una gran diversidad donde falta mucho más estudio, y venir a instalar una salmonera que ya sabíamos los efectos era lo que entendimos todos ahí, y fue entender el otro punto, que es lo que pasa hoy de las crisis, era entender que era un punto de no retorno, y que esas veces que todo empieza a fallar y tú dices, ¿para qué andan? No se notan, ni siquiera se veían, porque están en un lugar que cuesta llegar, como en toda esta zona que era para los pueblos que navegaban y llegaban de esa manera. Ahora navegar es más complicado en otros sentidos, por toda la normativa que tienes que tener una embarcación y todo, no que si tienes una buena embarcación se puede llegar, obviamente, pero que fue una de las razones que va matando su cultura. Pero es una comunidad que sigue viva, de las que son cerca de 100 habitantes que son de ahí, y todos los jóvenes lo están teniendo cada vez más claro de cómo rescatar la cultura y mostrarla, porque eso decir que se extinguió no es así, y están cada vez más vigentes, y en el fondo ellos ya llevan más de 7000 años viviendo ahí. Y lo otro importante fue como cuando los estados de Chile y Argentina decían que son estados, por eso se ha contado la historia al revés, y empiezan a semisedentarizar ya desde las misiones anglicanas, pero ahí cuando se prohíbe la navegación tradicional,
porque tienes que tener instrumentos, tienes que tener patrón, ser patrón de nave, etcétera. La gran mayoría de ellos también son pescadores, pero ya se mata parte de la cultura básica que ellos eran nómades, y era por el tema que van moviéndose y no desgastas todo el recurso. Para tener como esos dos antecedentes en el fondo de por qué este lugar era como el lugar que no se tenían que instalar. Y bueno, eso fue el 19 de enero o 18 de enero, el sábado, en que esa semana todos por un lado u otro escuchamos que algo de la salmonera, yo escuché hablando con un señor de un barco para preguntar otra cosa y empezó a llamar al otro y si sabían algo, a preguntar a los que conocían por acá si había algún antecedente, y yo me lo perdí porque ya la conexión no es tan buena y uno no anda mirando todas las cosas, estábamos trabajando y todos habían escuchado algo y ya había una reunión fijada para el mismo miércoles. Entonces el miércoles nos juntamos y se nos ocurrió que ese sábado teníamos que ir al ferry a frenar la llegada, algunas horas al menos, pero así todos iban a saber, porque el ferry es como el símbolo, es algo muy que llega a todo el pueblo el día del encuentro, porque viene una vez a la semana, lo cual también refleja el lugar donde estamos y cómo es la vida que se mueve al ritmo de la semana, porque ese día llegan todos los víveres y las cosas, como se ve atrás. Y bueno, desde ese día las reuniones se fueron al menos una vez a la semana, averiguando todas estas cosas que no sabíamos y viendo cómo nos organizábamos para saber. Y bueno, una de las primeras partes, esto es una presentación que llevaron las personas de Greenpeace, que fue una de las cosas que contactamos, además de empezar por abogados, la comunidad ya claramente tenía otro grupo de gente por el lado de abogados como de derechos humanos, etcétera, y contactar a los del Frente en Argentina, porque ya había empezado allá a haber habido movimiento el año anterior y empezamos a descubrir también la parte de industria y todo. Bueno, y acá los argumentos para simplificarlos harto, pero que fue el otro punto importante, a ver, que había que ponerlo en el lenguaje de todos, porque si no, y la gente también se quería mover, aunque no entendía, pero sabían que era malo, entonces había que poder darle el argumento, porque empezaba el tema que la empresa iba a llegar y ofrecer cosas, que era lo que como que temíamos, y que nos podía cambiar viendo lo que había pasado en otro lado en la figura. Y acá lo claro es como la cantidad de peces en un mismo lugar, que se fomentan enfermedades, los sedimentos que llegan de la feca y los peces también que se muerten, la mortandad, los antibióticos y antiparasitarios que se echan, como son una empresa más exótica, que es el efecto que puede tener el ecosistema al escaparse, etcétera. Eso por ese lado. Pero a la vez, este otro punto, es de los para poder alimentarlo, que necesitas para sacar un kilogramo de salmón, que equivale a 3 a 5 kilogramos de peces nativos o cercanos, que podríamos mejor comernos los recursos, que es como un concepto de la sustentabilidad, usar lo que tenemos cerca. Y ahí pesa la huella de carbono y todos los otros conceptos, que ya son dos elementos súper importantes que se pueden resumir. Y el tercero es la parte social, al cambiar un poco la cultura, como se llama, que es lo que se ha visto al extremo en Chiloé, y mucha gente que sigue necesitando trabajar en las empresas salmoneras, entonces viaja, y son las que estamos viendo en Magallanes también, en gran medida, no todos obviamente, y en Aysén. ¿Por qué? Porque el suelo se ha ido muriendo, que es el nombre. Y bueno, ahí para entender también, empezando a ver, uno se da cuenta que es la segunda industria más grande de Chile, entonces también es importante y es complejo porque le da trabajo a mucha gente, y también que viene desde sectores de más arriba, uno ve los lagos, Aysén, Magallanes el Pequeño, es para el lado donde se podía ir corriendo, ahí para simplificar un poco, obviamente el tema son más grandes, ay, que se fue tanto... Ya, eso. Y después para entender eso empezamos a estas diapositivas fueron una que presentó el referente técnico de subpesca en la Comisión de Medio Ambiente, pero estaban re buenas para entender, y él hizo el mismo análisis, que después lo voy a nombrar, pero acá para entender dónde vienen, para entender de dónde vienen las zonas aptas para la acuicultura que estamos hablando. Esto fue me faltaba una. Perdón, me moví. Bueno, la cosa es del 94, y después hace un proceso, al menos en Magallanes, de macrozonificación que elimina algunas, hasta que han dado vuelta, eso es. Este es antes, y después del proceso de macrozonificación, que es del 2007 al 2010, se eliminan ya algunas. Pensando en que estaban basados, y él lo dice en el video, está en la Cámara del Congreso, que seguimos todos los videos para después pasamos a la etapa ahí como más legal y viendo toda la estrategia, de que estaban basados en verdad en los lugares que eran más lógicos para instalar, donde podían parar con un barco, podían instalar cierta la estructura, etcétera, y no en mayor estudio, y son del 94, o sea, ya estamos hablando de hace cuántos años. 24, 25, y bueno, ahí se achicaron con el macrozonificación, pero el de macrozonificación, nosotros investigando, nosotros allá para recordar, nos íbamos dando cuenta, esto es en la isla Navarino, las áreas que hay, la gente se acordó, yo llegué después, ellos estuvieron en el proceso y hubieron 4 talleres en la isla y les hicieron elegir los tipos de cosas y la mayoría de la gente votó por conservación.
Pero después uno ve el documento y conservación no existe, porque no era un área productiva, después venía turismo, pero quedó la acuicultura igual. Y el mismo documento no da ni siquiera una explicación decente, y la cosa que teníamos hacia el lado y verde son las concesiones que se iban a instalar, y ese era el problema. Cuatro proyectos que ya estaban aprobados, habían otros en trámite, habían dicho más que estaban, pero por los cambios que hubo de la ley, que eran hacia la zona de acá del Paso Picton, esta isla Picton, y acá está Puerto Toro, que es el último poblado que hay. Y en el fondo era ver qué hacíamos con eso. Acá saqué los pedazos para entender, pero las tres concesiones que estaban ahí, una cuarta que estaba un poco más retrasada en los procesos, que las que había que preocuparse en el fondo, son del 2005, de esta empresa Construcción y Carpintería Naval Concar. El 2008 se les amplía el plazo para iniciar las actividades, porque no habían iniciado, y después el 2009 se transfiere a la pesquera Cabo Pilar. Y entonces todos son los antecedentes importantes, es que tenían la Subsecretaría de Pesca podía caducar una concesión en caso de no ser iniciada al cabo de un año. Y después, el 2010, que es cuando se crea el CEA y se modifica la ley de medio ambiente, se extiende a 5 años. Después les dan un plazo para poner al día y estamos hablando que eso llega al 2015. Y la cosa es que seguían vigentes y nadie entendía por qué. La razón, había lo que presentaron ellos, podían presentar actos administrativos o no, para poder mostrar que no habían podido, o sea, habían iniciado igual algún trámite, aunque fuera el pedir el permiso para la autoridad marítima para empezar el trámite. Y ahí lo que presentaron ellos de por qué no lo habían hecho era un juicio arbitral del 2008 entre dos privados, que también nadie sabía, lo vimos siguiendo todos los documentos, que había que empezar entonces a buscar qué es lo que había pasado en ese. Y ese decía que no podían ingresar ningún elemento como pontones, balsas jaula, etcétera, y por eso no habían podido entrar y se escudaban así como en un círculo. Esto no nos dejó entrar, pero igual iniciamos porque hicimos el proceso, porque lo cual era absurdo. Y el 2008, y estamos hablando 11 años después, seguía vigente el mismo juicio. De hecho, entre eso pidieron ampliación de las concesiones, estas las tres que ampliaban sin haber iniciado. Entonces, a juicio de todo era absurdo, pero seguían los procesos, nos recurríamos a la autoridad y todo estaba todo en orden. Después descubrimos esta otra parte de que la industria claramente va más hacia afuera. El año anterior, el 2008, como en octubre, una empresa grande de China, el que es Yovio, acá compraba Australis Seafood, que tiene Australis Mar, y justo era al final de ahí en octubre, y vieron varios cambios en otra pesquera que también está en Puerto William, que no era hacia los salmones, pero se empezaba como a entender toda una dinámica mirando el mapa en grande en el fondo, que están instalando al lado de Natales una mega planta procesadora y nosotros ni a empezar a poner la otra. Los proyectos hablaban de que se iba a alimentar con harina de pescado, pero en William no había dónde hacerlo, entonces tú empezabas a sospechar de la pesquera que es de Centolla, o de pronto nos pasábamos un montón de rollos, no sé, pero la cosa que entendía que era algo súper grande, y encontramos este, que era la nueva promesa de la Patagonia, que uno ve esa foto, y teníamos todo un consejo para hacer el marketing afuera, y vimos esa foto, creo que a todos nos enojó un montón para decir, ¿de qué estamos hablando? Si el Estado, por un lado, estamos promoviendo el turismo y harta herramienta, y por el otro estamos en el otro. Entonces, esto de decidir y hacer que las cosas se muevan con un eje, el trabajo estamos como más en nosotros, porque claramente esto se mueve más por el mercado, probablemente por lo que significa. Y entonces empezamos a mover, ¿no? Y nos juntamos con el grupo que está en Ushuaia, empezamos nuestra junta de firma, que hoy día iba en 88.000 firmas, que no lo habíamos ni revisado. Pero, y ese fue el otro evento que hicimos, una foto en los dos lados, en Puerto William y Ushuaia, el mismo día, esto había sido el 20 y tanto de enero, y empezamos a juntar nuestra firma en un librito. Hasta esa fecha, que debe haber sido al inicio de marzo, íbamos en 500 y algo, llegamos a 700... no sé, 700, más de 750. Obviamente hay algunas de menor de edad o cosas, pero era más simbólico en el momento de buscar las firmas, que empezamos a conversar con las personas. Y estamos hablando que en Puerto William viven 2.100 y algo personas, la mitad es naval, entonces la mayoría no firmó, aunque hubieron algunos que firmaron, porque estaban todos de acuerdo con el tema de Chiloé, de que estaba mal. Y si le quitamos los niños, los adultos, 700 y algo, era bastante interesante. Entonces ahí nos acercamos también al Consejo Municipal, a ir a hablar con todas las organizaciones, empezar a explicar un poco más, porque todos tenían, pero para poder movilizarlos algo más. Y ahí fue también que el alcalde agarró también como más vuelo de que había que hacer algo, porque todos empezaron a entender que también allá no hay muchas casas, hay un gran problema del terreno, y que viniera más personas. Nos hablaban de empleo, pero no había ni una cesantía, o sea, ¿dónde lo vamos a alojar? Iba a ser un problema aún mayor. Eso, bueno, fue esa la bandera de Ushuaia y Chile, que dijimos hagamos el movimiento como binacional. Asociación Manequén es el grupo, uno de los grupos que están allá, que tienen varias asociaciones de educación medioambiental.
hicimos una marcha, este era el barco como símbolo, porque siempre lo veíamos que él iba hacia allá, que fue el que nos alertó de que había un barco nuevo, hablamos con los que estaban dentro también, porque es lo mismo, ellos están trabajando, y tratando de ver de qué manera hacíamos sonar, pero ahí en verdad no sabíamos ya qué más hacer, porque la noticia tenía que salir afuera y no nos estaban pescando, además de las cosas de los abogados, empezaba febrero que todo se para y teníamos el miedo que entre medio nos metían el gol de que en marzo ya estaba todo y no, nadie no, y uno empezó a llamar, a catetear, a todo lo que ustedes contaban. Y en el desespero de que nadie, y también la gente se cansaba, entonces mandar a hacer bandera hicimos, el pintar las cosas, que también entra la otra parte de que te cohesiona como grupo, de encontrarse, este es el Colegio Puerto Williams, eso fue entre las cosas de Facebook, Twitter, Instagram, que empezamos a hacer con toda la dificultad de las comunicaciones. De hecho, en un momento salió un reportaje también en Chilevisión un poquito más adelante, y el más grande fue uno del Mostrador, que nos dio como la pasada, porque venía esta siguiente cosa, venían los Reyes de Noruega, que fue como el gran hecho, que ayudó muchísimo. Pero tuvimos que, me acuerdo, haber mandado el pendrive con video, de donde salieron imágenes que usamos para acá también, con alguien que viajaba en el avión para que llegara a Punta Arena para mandarme los videos que hemos pedido, porque no había cómo mandar el video para que pudiera salir para el día que era, y viendo que a ti los periodistas te iban a pescar el ratito que era, y porque decidieron tener un tono como medioambiental. Pero ya igual también hay más medios, se agradece todos los medios pequeños. Sí, esto de acá, nadie supo por qué, y por qué quiso ir hasta Puerto Williams, porque acá no van a decidir ningún tratado. Habían ido a Argentina, sí, el año anterior, de eso se había escuchado, hacer un convenio como de estudio de factibilidad un poco, porque ya no hay salmonera, y ellos están ahora luchando en evitar que haya una ley en Tierra del Fuego entera, que todavía no ha pasado, y ahí están como tenían elecciones y todo. Y para nosotros igual era la pasada de que venían y nos daban una ventana, po. Entonces claramente había que ver qué más podíamos hacer, contactar, empezó a salir información antes. Del grupo había una chica que llegó a vivir allá también por varias razones, es periodista. En el grupo habían otros científicos que trabajan con la Universidad Magallanes, la sede que está allá, y en otras cosas. Otros por el lado que son más antropólogos en eso. La misma comunidad ya van, que tiene todo ya un trabajo. Y eran también los que decidieron vivir ahí. Y teníamos los antiguos pobladores, que se llaman, que son los que llegaron de los tiempos que empezaron las primeras estancias, que fueron quedando, la comunidad llegan, la mayoría está mezclado, y nosotros que por alguna razón llegamos y te quisiste quedar, porque el resto es una población más flotante. Entonces era esa amenaza de algo que nos fue movilizando. Y entonces, bueno, vinieron los Reyes y como había que prepararse, bueno, en ese mismo también en contactar cosas fuimos descubriendo a los amigos que ahora tenemos acá, de la Asamblea Ciudadana, del Frente Ecológico, la comunidad Kawerskar, y ahí se unía con lo de que pasaba en Puerto Natales con el centro de Australis. Y bueno, ahí salió la otra noticia de cuando venían los Reyes, que decíamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces decidimos que lo mejor, vente, aparte de perseguirlo a todas partes para que se escuchara, tratar de hacer ruido desde antes, que en Punta Arena el grupo de amigos también salió a hacer su parte, pintarse la cara como los yaganes, ellos de la comunidad yaganes, pero estábamos todos pintados. Una batucada que hizo ruido todo el día y se escuchaban los tambores. Entonces, creo que ese fue el momento más emocionante, que para todo el pueblo nunca se había dado una. Era como estar en el estadio, pero todo el día, que al final de la noche estábamos agotados. Vino también Girardi, Chaguán y la senadora Goich, porque venían, estaba el Fab Lab, que es otro proyecto, está el Centro Subantártico y tenía varias cosas, que por alguna razón decidieron que venían todos, por el tema del ruido que se había hecho y había que aprovecharlo, pues tuvimos una reunión con ellos, que sirvió para poder llegar a la Cámara de... a la Comisión de Medio Ambiente, en el fondo fue la verdad, pero no sé, ahí como que los astros se alinearon, porque en verdad nadie entendía y había que jugársela, y llegó mucha más gente que no aparece a manifestarse. Cruzaron de Ushuaia también, los de la comunidad Yaganda ya, que son familias con ellos, y esto es enfrente en la isla Gable, que es el punto, hay un video, lo tenemos en la página de Facebook, que ellos hicieron, se organizaron, es gigante en verdad, es la isla, y se podía ver desde nosotros, se fueron en auto porque ellos para llegar allá tienen que hacerse una vuelta bien grande. La isla Gable está justo enfrente de Puerto Williams y es el punto más estrecho del canal, que son 2 kilómetros, para llegar en la mañana, para que nosotros despertáramos, estuviera el letrero puesto Chile-Argentina, entendiendo que de hecho la historia de esa zona, Torre Tierra del Fuego, las fronteras no las pusieron porque decidieron que los estados eran Chile-Argentina. Y la familia y la historia en todo el rato, en todo de ahí hacia el norte, porque bastante extenso, es de un lado y otro. Y nosotros lo queremos ver del mismo modo, para el turismo igual en el fondo, que muchos también trabajamos en eso. Y eso, que fue el momento así como emocionante. Y la siguiente semana estábamos en Santiago, que nos invitaron a la comisión, que fue como el otro hito de ir. Fueron más gente que estaban por acá también, que fue acá la salida del Congreso. Después fuimos a La Moneda a tomarnos otra foto también para decir que estábamos allá. Pero ese mismo día...
se estaba, extrañamente el juicio arbitral se solucionó después de 10 años. Se desolucionó. Y bueno, también empezamos otra estrategia, era uno hacer denuncia a la Contraloría, otro la Corte de Apelaciones, o sea, un recurso de protección por nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y así jugar al tiempo a que se pudiera levantar esto del juicio arbitral por otro lado. Pero en ese tiempo se salió, ahí parecía como que era un gran evento, ese día los teléfonos, estuvimos todo el día hablando por teléfono entre todos, y después se dejó sin efecto, después estábamos todos asustados, estas fotos ahí no se entienden, pero fue porque empezamos a mostrar que estos son del 27 de enero, que eran pruebas de que la concesión estaba andando, porque ellos estaban diciendo que el juicio se cayó, pero el juicio se cayó el 7 de abril, y no acá, y ahí jugar a ver quién te pesca. El Mercurio también por alguna razón empezó a sacar las noticias, pero después se cambió hacia un lado. Después empezamos en la guerra de lo que sale y lo que no, que nos vuelven a aparecer los nombres, un poco lo que hablaba Paulino, de que decía que está loco, que el salmón magallánico va a llegar a quedarse, que es como lo que fue la ganadería, que uno empieza, el ejemplo ya parecía que fuera a propósito para hablar del efecto que ha sido para los pueblos originarios y para la historia de las cosas extractivas, de cómo les quita la misma cultura. En la palabra, a eso la comunidad llegar le contestó, y así teníamos un listado en Excel de montones de contactos que empezamos a sacar, y el de la radio, y no sé si venía el gobernador para algo, a hacer show, para que algo saliera al menos. Y ahí donde fue que nos fuimos conociendo con los madros del Frente Ecológico, la Agrupación Ciudadana de Puerto Natales, y Alejandro en ese momento, porque empezó a salir que se juntó con el conflicto de Mini Invierno. Y era un poco también, igual la reflexión en la región era interesante de ¿para dónde nos vamos a desarrollar? Minería, por eso, ahí salen los chalecos amarillos acá de Magallanes, y ahí va para allá. Minería y salmonicultura en nuestro futuro, siendo que es la zona de las que quedan prístinas con todo el tema de lo que sea, con comunidades originarias presentes como los Cahuéscar y los Yaganes. Entonces no tenía sentido, y estaba igual en la mesa, y empezaron a decir que si se iban a caer las empresas, entonces iba a haber cesantía y los mismos argumentos de siempre, y que salían los chalecos amarillos, acá partieron haciendo marcha. Y entonces ese día decimos que ya tenemos que hacer un comunicado, porque empezó a hacer igual harta presión, y los medios todos poniéndonos los titulares, y a nosotros nos daban con suerte un pedacito. Entonces bueno, acá no logré encontrarlo, porque lograron que se publicara en varios medios, pero no los pillé. Este fue el posteo del Frente Ecológico, donde logramos firmar 14 agrupaciones. Había más que no alcanzaron a contestar a tiempo por el tema de mandarlo, pero la primera vez también que nos unimos entre toda la región, y empezó a quedar una red que ya creció un poco, hasta también con gente de Aysén y Magallanes, hablando, porque salió un documental de la marca Patagonia, otro documental de Nat Geo, que se empezó a mostrar en uno y otro, y nos fueron dando ese pie. ¿Y qué es lo que hay que construir en el fondo? Pero después llegó este, que fue el que acalló todo, que salió. Y que de hecho fue en parte cosas que nosotros aportamos, otros que se fueron ellos investigando y creo que encontraron que había más, pero dejó en evidencia una práctica que pasa mucho. Y nos estaban hablando de que eran de la... Nueva Australia era como la empresa que se presenta como la más prístina, o sea, la más sustentable, más cuidadosa, y por eso está en el lugar y se vende como producto premium, que es lo que veíamos, por estar en esta zona. Y a la vez estaba escondiendo todo. Entonces ando a saber cuántos más. En el ferry escuchamos a un chico, me acuerdo, un día nos cuenta, oye, están llevando sacos de arena adentro, entonces para qué van a hallar sacos de arena, que alguien comentó, pero como es chico al final, entonces era cosa de mover, averiguar, y después en el segundo el salmón listo, apareció eso, con la denuncia de Serna Pesca, que fueron a mirar con un robot del fondo del mar, y claramente así escondían todo lo que dejan, y decían que se tenían que correr porque esas zonas están dentro de aguas interiores del parque, que era también otro conflicto más grave que tienen la comunidad Cahuéscar, pero en verdad se estaban yendo porque no le iban a funcionar más, el lugar estaba colapsado, para resumirlo así muy simple. Entonces, nosotros ahí esperando, ya se estaba viendo que se tenían que caducar las concesiones el subsecretario de Pesca, en eso el subsecretario de Pesca lo sacaron, también el tiro se dio la vuelta, y estábamos esperando la Contraloría su pronunciamiento, que todavía no se pronunciaba y se demoraba, estamos hablando acá del 22 de julio que al fin sale. Y de hecho el texto no se entiende en realidad, pero dice que se caducó o no, y acá dice que ellos ingresaron a esta entidad que es la Contraloría para el trámite de toma de razón, que era lo que faltaba ahí, las resoluciones tanto del 2019 de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que declara la caducidad de las concesiones de agricultura en análisis. Pero en el fondo ahí ya estaban solucionadas y no nos mandaban nunca documentos. Ahí estaba el otro lado de empoderar a la gente, que empezamos todo a pedir por transparencia un montón de documentos para saber en un momento también en abril que iban a venir los alevines, porque ya estaban y si no se morían, y la empresa estaba diciendo que iba a perder no sé cuántos millones de dólares si no los mandaba. Ese era su argumento a la Corte de Apelaciones frente al nuestro
de que no iba a venir. Entonces estábamos todos atentos a que nos fueran a traerlos cuando nos vieran. En general llegan de noche cuando no se veía el movimiento de barco. Entonces todos pedían por transparente y todos preguntando, yo pedí esto, me llegó el de acá, la subsecretaría de este, después al de Fuerzas Armadas, a presionar y cómo mantener también la atención porque ya no venían reyes, ya no venía nada. Pero a la vez, entre todo lo de la Armada, ya también sabían que se les pedía cosas para saber qué información tenían, porque ellos eran garantes también del mar, en el fondo ellos tienen que revisar varias cosas. Y ahí les piden ese mismo 22 con esto, de que les piden a, o sea, la Capitanía de Puerto, Puerto Williams, le pide al representante legal de la pesquera Cabo Pilar que le diga cuál es su plan de retiro de estructuras. Hoy día después olvidé ponerlo, lo bajé del 29 de octubre, se supone que a fin de noviembre tienen que retirar todos. Y después de esa carta también estuvimos ahí en la incertidumbre de si se iban o no, hasta que un día empezó a haber mal clima, porque no los veíamos en la noche y estuvieron todos atentos a ver qué pasaba antes. Y salieron, yo justo ahí no estaba, entonces estaba mirando el teléfono, tenían que salir igual, prendieron fuego en la playa, pero hacía más frío que nunca, empezó a nevar toda esa semana, por eso tocó salir de día y pudieron tomar una foto que los ven pasando así chiquititos con las boyas, y esta es la foto como final en el fondo de ese que, en verdad, todos le emocionaba diciendo, eso era nuestro letrero gigante, de que estaban yéndose, que era la primera vez. Y después de que buscábamos la prensa, empezaron varios a pedirnos las fotos de Facebook, si las podían usar como ahí de Guardian en Londres. Entonces fue, y llamando al David, le llamaba y me decía, oye, estáis famosos, y como, ¿de qué estáis hablando de allá? Y bueno, y nos quedamos con esa foto del día que vinieron. Antes de que llegaran los reyes, estábamos todos atentos, el avión se ve llegar, se escucha, entonces estaba ya, pillar cuando llega algo no es bien fácil. Y teníamos espías en hartos lados diciéndoles, van a cambiar la hora de vuelo. Todos pintados esperando, y bueno, esa es la historia, viendo un poco lo que se ha conversado hoy día, que son los mismos temas, en el fondo, que es la comunidad ordenándose, lo cual es complejo, sobre todo, pero ahí al ser más chico quizás fue, y donde sientes una crisis, que fue sentir que en el patio de tu casa iban a poner algo y que no tenía una vuelta atrás. De hecho, entre la zona de agricultura está al lado donde yo vivo, entonces era como, no, acá no, aquí no. Y bueno, eso, un gusto la invitación también. Muy bien, Sertón. Fuerte aplauso para Constanza. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. Por acá, por allá, por acá. Solo felicitarla. ¿Felicitarla? Claro, maravilloso. Alejandro. Por ejemplo, de que ella no darle, porque esto fue posible en una, porque era una comunidad pequeña. Porque yo lo que he visto en Chiloé y en otras partes es terrible. O sea, los fondos marinos están totalmente anóxicos, muertos. Y esa zona no la conozco, pero dicen que tiene una riqueza en biodiversidad marina impresionante. Exacto. Y yo creo que eso fue porque era pequeño el pueblo, el resultado, porque el lobby salmonero es realmente increíble. Sí, o sea, y lo que entendíamos ahí de entender la industria, que no venían por tres, no iban a hacer toda esa inversión por tres, claramente entendiendo que arriba está ya colapsado y como que va bajando y que claramente hay movimientos de grupos económicos grandes, o sea, sin entender mucho más, dice, no, claramente acá no hay que ver, hay claramente que seguir atento, que es lo que se siguen viendo, pero también no sé por qué vinieron los reyes tampoco, a la vez el proceso estaba, quizá en algunos hay una que otra cosa, acá el proceso era como absurdo desde donde lo empiezas a mirar, del 2004 que empieza, pero es algo que se ha hecho harto, cuando se dieron concesiones en el área de acuicultura, se pasaron muchas muy fácilmente, después se amplió, o sea, fraccionar los proyectos, ampliarlos sin que hicieran nada, entonces como que reflejaba mucho todo lo otro, pero quizás fue muy tarde y había un poco más de conocimiento, o había más argumentos, no sabría. Claro, esa es la otra, el canal no es un sistema, se define como un sistema semicerrado, entonces no era el mismo efecto, pero son canales más cerrados. Y el otro argumento que dábamos, o sea, que salió en todo eso, que obviamente viene de los que hacen investigación más científica, era que estábamos a 1000 kilómetros de la Antártica y con los escapes que ya hay, de hecho alrededor de la isla se pesca salmones que se han escapado de la isla Aracena probablemente o de más arriba y han llegado especies que no estaban, que claramente se van encontrando en las partes supuestamente que eran prístinas, o sea, el efecto de no entender nuestro entorno y tener leyes antiguas que no están adaptadas a todo ese conocimiento, porque es claramente un ecosistema y un sistema que no funciona como en el punto en que está, puede llegar a la Antártica, y en la Antártica tenemos tratados internacionales para no contaminar y no modificar, entonces claramente había más argumentos que se lo dieron en la Comisión de Medio Ambiente, me acuerdo,
y claramente un gran argumento, o sea, de qué estamos hablando con esto de cuidar el agua, los ecosistemas, lo que está viviendo el mundo completo, y tenemos industrias que no, y leyes que no están cuidando o no teniendo en cuenta. Lo empezamos a contactar Oceana en alguna cosa, precisamente fue entre Greenpeace. Greenpeace tenía su asociación con FIMA para la parte de abogados, por otra parte estaba también los de derechos humanos y cosas más por la parte de los pueblos originarios, porque también nos hizo consulta indígena, no se hizo ninguna otra cosa así. A la vez también fue declarada zona indígena el 2009, como que todo estaba como después de lo que fue, aunque a la vez también, por eso vamos a dejar que la ley es más vieja, más nueva, no, po. Y ellos, Nat Geo, los contactamos, pero ellos se juntaron harto más con los de Ushuaia, que ahí hay un grupo que se llama Beagle, Canales Secretos del Mar, que toman fotos submarinas. Pero a la vez estábamos, al final de hecho les cruzaron a presentar el documental acá, y después salió un documental de la marca Patagonia sobre los salmones, pero en Chiloé, y que ellos nos contactaron por el ruido para decir que el estado salmonero, para terminar como con la cola diciendo como la expansión hacia Magallanes, aunque eso salió en paralelo. También quizá era el momento también en que el conocimiento de lo que ha pasado está evidente. ¿Y cuál era? Y claramente los reyes vinieron a eso, por ser que a generar presión, porque no vinieron a nada más. No, vinieron, pero para que fueran a William, yo no sé, porque igual no, todavía no, cruzaron para allá. La ley de las quince, efecto también. Sí, sí funciona, claro, o sea, y de hecho están en el proceso, o sea, ya entiendo que entregaron la solicitud de EMPO en la zona para poder proteger por ese lado, pero claramente era más lenta, teníamos que inventarnos toda la otra y el proceso empezó de la EMPO también. Muy bien, último comentario para que veamos después el video. Sí, no, muy brevecito, nuevamente desde el seguir compartiendo felicidad, yo hace más de una década fui a Puerto Williams a presentar unos documentales al museo de una formación que audiovisual para que autónomamente jóvenes mapuches de la Araucanía y los ríos hicieran sus propios documentales. Y una de las cosas que ocurría era que empezaba a haber esta preocupación porque al parecer se oía, se sabía que tal vez las salmoneras iban a llegar. Y ha sido una lucha, como tú bien la has descrito, de muchos años. Y es un éxito no solamente la revocación de esta concesión, sino que todos los elementos que allí están vistos. Tú mencionabas ahora recién también los espacios marítimos costeros de pueblos originarios, que era lo que yo quería relevar en el proceso, además, porque esa es un hay también un retraso, así como con las mismas estudios de impacto ambiental, en no conceder estos espacios marítimos costeros a los pueblos originarios, ¿no? Y teniendo Chile las costas que tiene y habiendo una serie de reclamaciones por pueblos indígenas a todo lo largo del país, por también, o sea, por tener ese espacio que la ley les ha garantizado, pero que no se aplica. Entonces, se dieron miles de elementos que estaban allí configurados, pero claramente ni los derechos de pueblos indígenas ni protección especial a las zonas costeras pueden tener un éxito si no hay una articulación, y ahí si están en contacto y comunicación con los hermanos de Argentina, una de las cosas que Argentina tiene es que trabaja muy articuladamente con las comunidades locales no indígenas, y eso es una gran parte del éxito. Y yo creo que allí se dieron varios factores y nosotros, porque efectivamente con las comunidades yaganas estamos promoviendo sus procesos autónomos de conservación, que son esas leyes internacionales que tú decías. Entonces, yo creo que el ejemplo, y qué bueno que vamos a compartir además los materiales, este ejemplo demuestra que cuando tú piensas además articuladamente y tomas todos los elementos que tienes a la mano, porque el común denominador es entrar a por transparencia, los mamotretos, siempre el mamotreto, ¿no? Pero cuando hay un conjunto articulado y diverso de actores, es cuando sean los éxitos. Lo mismo que pasó en Mehuín con el ducto, ¿no? Pescadores y pueblos originarios, cuando están esos, hay una confluencia de la estrategia, es cuando al parecer más éxito se tiene.